Oye, se ve bien. Tenía el room, perro. ¿Cuál es el room para bajarlo? Oye, pero me mandaste como 5 rumpos, weón. ¿Por qué me mandaste tanto? ¿Cuál es? Ya, pues, démosle nomás. Estoy listo yo, voy a hostear con cable de red, estamos. Buena suerte, perro. Thank you.
Thank you.
Oye, vieja, hay una película que es buena. ¿Qué pasó? Ah, tenéis que conectarlo por Wi-Fi. Mira, anda donde está la casita, para el lado. Aprieta, para el lado, para el lado. Sí, para el lado, para el lado. 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 Ahí, en ajuste, para el lado. Configuración. Sí, para arriba ahora. No. Ahí está. Es donde dice general. Sí. Sí, red. Para el lado ahora, para el lado derecho. Para el lado derecho. Ahí, red. Ahí. Abrir configuración de red. Inalámbrico arriba. Para arriba. Ahí. Hazle clic ahí. Ahí está, tenis 2005G. Ahí se va a conectar, está listo ya. Y ahora te podéis conectar, aceptar, sí. Aceptar. Listo, ahora aprieta la flecha para atrás para cerrar el control. Otra vez, hasta que se cierre nomás. Aprieta. Sí, vos, para atrás, la flecha para atrás. Ahí, listo, ahora aprieta la casa otra vez. ¿Y cuál? ¿Qué serie queréis ver? Ya, Disney tenéis que ir. Para el lado ahora, para el lado derecho. Al lado derecho. Ahí. Thank you.
yo aquí, por eso te... Estoy jugando acá, pero... Thank you.
Thank you.
Play. ¿La bañaste ya la perra? La del baño. No, está la perra. De los cagones que viene. Del cagón. Pot. 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 Ah, la wea. ¿Quién está sacando? ¿Está sacando de la vena? Play. Estamos jugando ¿Te Mario Kart. quebró? Sí. Estamos jugando Mario Kart. Recién. ¿Y quién ganó? Es que Aravena, bueno, para Mario Kart, pues. Sí, ya me sacó Ese. la chucha, pero me retiré Ese. esa wea. El mejor de Chile, Aravena, pues, ¿sabes tú? No. Sí, pues. Bueno. Aquí no te sale, weón. Bot. Buena. Trata de apretar para atrás para que te dé un globo corto. Ya, ahí. Sí, eso, porque así no te alcanza a remachar, ¿cachai? Vale. Porque como va cortito no se alcanza a adelantar. Play. Además que el globo largo agarra mucho efecto y se termina yendo para afuera. Ah, perfecto. Como que termina y se abre mucho. Ah. Pot. Oh. Pelota culiana, no da ni voto. Play.
Buena, buena, ahora. ¡Qué maraco! ¡Oh! Cuando se ponga ahí a la concha de su madre, devuélvese la paralela nomás, te lo cagué. Toma, mierda. Bueno, paralela y para atrás. Ya. Y te lo cagáis. Mira el conche tu madre. Bueno, el Danilo lo tiene bien. Sí, lo tiene bien enseñado. Toma. Ahí le cambiaste bien el bote. Sí, pues eso es lo que me falta. Oh. Era buena. Me cagó ahí, sí. Buena. Sí. Yo también pensé que iba a cruzar. Ah. Uy. Por nada. Mira el maraco. Toma, mierda. Bueno, buenísimo. Play. Pause. Oye, que le pega fuerte ese mono, la cagó. Sí, el derecho le pega fuerte. Oh. Ahí, esa es la que quería hacer. Esa es la que quiero hacer. Uy, va para afuera. La wea. Lo estaba jugando bien, pero ni botó la wea. Pega, no, no. Oye, esa devolución que le hace así, que le sale paralela, buena, es para abajo y... ¿Cómo la hace esa? ¿Cuál? Una paralela que me tiró ahí, súper sin bote. Puta, no la vi. Cuando la haga de nuevo, avísame. Me avisó para estar atento. Bueno. Me lo saque. Bueno, ahí le atacaste el lado débil. Ese saque que te hace abierto, que separa la chucha, ya. También sabéis cómo te lo podéis cagar devolviéndole el globo corto. Ya. Para atrás y globo y te lo hacís cagar. ¿Y este mono aquí, la bueno tiene? Este. ¿El tuyo es Matt? No, el otro. El otro es el derecho. Tenéis que atacarle al lado derecho ahora de la pista. Creo que el derecho, por lo que vi. ¿Viste? Ahí te da más tiempo. Se confunde. Llegar, se confunde, sí. Igual. ¡Oh! Sí, pues. La tiraste para allá, la baraca. ¡Hala! ¡Oh! Pero bueno, ese globo corto, aprieta para atrás, ahí, no sé por qué te salió tan largo. Ya. Lo apretaste en diagonal, yo creo, por eso te salió ahí a la chucha. Ahí lo apreté para atrás, sí, es que yo estoy acostumbrado a apretar en diagonal, por eso los golpes me salen raros, amigo. Sí, pues, sí, no, sí, a mí también me ha costado, bueno, me cuesta cambiar los golpes porque a veces no podía apretar en diagonal, por ejemplo, bueno. Esos globos, si lo apretas en diagonal se te dan todas las chuchas, es para atrás nomás. Sí. Mira, se lo empataste. Te pusiste a jugar bien. Oh.
Puta que se ve lindo, weón. De verdad no había hablar que le pasara a cambiar el internet. Qué lindo, weón. Oh. Ya, yeah, eso. Chao. Chao. No hay caso en ese lado, no sé jugar ahí, weón. No sé, weón, por más que intento jugar ahí, no. Es una weá mental que tengo, weón. Es difícil. Ah. Le complican esa a la arena. Es que sabéis que siento que la pelota sale sin fuerzas cuando juego ahí, weón. Ah. No, como si la pelota no avanzara. O un efecto visual será la weá, no sé. Sí, pues, sí, más que nada eso, pero igual cuesta jugar arriba. Toma. Toma, mira, mira, mira. Toma. Ah, oh, qué bueno. Se cagó. Sí, me pensaste cagó. Que iba a cruzar. Oh. Ah. Bueno, mal, bueno, bien jugado. Bueno, sirvió el marullo. Oh. Ruédate, cuidado, no la apreté en diagonal. Bueno. Toma. Buena, coño. No. Oh. No te creo. Ay, me estoy muy atrás. Estoy jugando bien, como tienen que cambiar de superficie, yo creo que ahora te va a acomodar más. No, si es un amistoso, ¿no? Pues. Ah, ¿no es por el torneo? No, si ya perdí con... Me violó Bobilo. Ah, ¿y era por el cuadro de los que habían perdido? No, estamos un amistoso que jugamos Mario Kart. Y no, dijimos... no, pero con el del Bobilo, ¿era el partido por los cuadros de los que habían perdido ya? Sí. Oh, qué buena esa, ¿verdad? Sí, te salió buena. Hay que apretarle como el botón y el R y no sé si será. Yo lo siento, sale más fuerte el golpe, bueno. ¿O es mentira eso? Cuando apreté el R, ¿eh? La verdad no sé, nunca lo he apretado yo. Mira, de repente trata de sacar con el R y el mono a veces saca más rápido, bueno. Con el aprieta el botón de sacar y el R. Y sale fuerte. Ah. Yo no sé, a veces yo lo sentí que sale más fuerte. Toma. Bien. Se confundió ahí. Concha, no madre. No juego más, weón, si pierdo este juego. Me retiro el partido. Ah. Oh, se me fue como si nada, weón. Oh.
¿Le quebraste al final? A 5, sí. Buena, buena. Qué buena, ¿no? Listo, aquí lo quebré de vuelta. Toma. Bueno. Y te tocó el tiebreak abajo, así que asegura el toque. Tengo que ir ganando 6-0 si no pierdo. No, güey. Recién lo quebraste arriba, si güey. Es mental, no. 1-0, 1-0, güey. No, está mal, está guapo, güey. Aquí con que gané un puntito, estamos. No, pues ahí ya te dije, ese no te va a salir. Es para atrás y... ¿Y el X? Y globito. Yeah. O el X también, te sirve el globo, el X. Pero normalmente ese tiro va tan corto que si le pegáis con X se te va larga, weón. Si el globito es la única salvación ahí. Bueno, 3-1. Neosaki, weón. No. Trata de ganar este, si gana ahí este. Bueno. ¡Ay, ay! Toma, toma, mierda. Aquí se ve. Oye, con este weón siempre nos vamos al timbre, weón. Está bien, pues parece que peleaba entrete. Toma. Bueno. Uy, el guatazo. Bueno. Guatazo. Defendiste bien. Bueno. Toma. Bien. Bueno. Ahí me salió lo que quería hacer, weón. Ah, qué buena, weón. Sí, lo jugó bien. Te presionó. Te cagó, te la sacó al medio. ¡Oh! Pensé que iba adentro, weón. Oh, cuesta. La vaya a pecho friar, tenés que ganar este. Mándate un ace. Toma. Buen cambio. Bueno. Si la apreté para abajo, weón. Puta la weá. Ahí sí. Toma. Sí, buena, buenísima. Toma. No, qué buena. El buena. Ahí sí. El cabello. No, qué buen puto. Qué buen puto, qué buen puto.
Toma. Bueno. Play. Esta historia ya la conozco yo ya, weón. Ganando 7-6 el primero. No, se quedó en el mental nomás. Ay, que le cuesta esa weá. Yo creo que a todos le cuesta. Es una pelota que parece fácil, pero es difícil, weón. Ay, no, no voy a salir. Ahí tenés que aprender a angular más ese tiro. ¿Cuál? Estoy listo porque te habéis fijado que todas se las dejas ahí al medio, pero igual sí. Le complican. Oh, está muy adelante. Sí, te la jugaste mucho. Bueno. Pensaba que iba profunda y le di el bote. Sí, pues te lo quedaste con el bote. Toma. Bueno. Bueno. Ah. Let. Ahí la tengo que devolver con globo. Sí, se me olvida, weón. Sí. O si la pilláis bien, tenéis que devolverla cruzado porque. O si no, le dejáis toda la cancha libre, como ahora. Sí. Yo casi siempre que a mí me sacan, casi siempre, que me sacan abierto, yo devuelvo cruzado. Porque si devolvís paralelo, le dejáis toda la cancha al weón y te la cruza y listo. En cambio, si tú se la cruzáis de vuelta, ponéis la pelota en juego al tiro porque no lo dejáis cómodo. Uy, era buena. Se cagó. Toma. Oh, y esa es la que han dado. Es el golpe que quiero hacer, weón. Que le pegue como el Feño González. Ver, esa es diagonal para abajo y el ahí, X. Buena. No, pero con el B, para que le pegue como el González. Ah, sí, también. Entonces ahí apretáis para arriba diagonal y el. Ve. Toma. Vete para arriba. Sí, se la manda hasta la chucha. Bueno. Lo desconcentró, weón. Toma. 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 ¡Ah! ¿Te quebró? No. No, ahí van a un no tenía que ganar ese juego. Ah, tú, él estaba segundo. Sí, pues estaba a punto en los dos juegos de saque. Mira, en ese saque de ahí le apreté el R y sentí que salía más fuerte, weón.
En el anterior, en el del, en el que estaba en cero. Puede ser, aunque no sé, en verdad que sea. Mira, fíjate. O sea, es que sale, no, no es que salga tan fuerte, pero siento que sale un poco más. Sí, sale más fuerte, pero no sé si es por la altura de la pelota o qué bueno. Oh. Bueno. Ya me salvé. Ahora le quebráis de nuevo. Vamos a practicar la evolución, culés. Ahí. Ahí, cortito. Esa pelota yo no solo la uso para. Ahí. Para el saque. Sino que cuando también yo cacho que no voy a llegar bien a una pelota. ¿Ya? Cuando cachis que no vaya a llegar bien a una pelota, tira ahí ese globo porque ahí te da tiempo para volver a posicionarte. Porque va a tan reventada esa pelota. Ahí, esa sí, ahí me salió bueno. ¿Cachaste? Sí. Entonces ahí te da tiempo de posicionarte y todo. Lo voy a jugar así, lo va a ver que. ¡Ah! Igual te salió, Oye, si sirve jugar así, weón. Sí, yo ese tiro lo ocupo harto, es una buena defensa. Casi. Está bueno el tiro ese, weón. Sí, el alfax se lo ocupo harto, yo se lo ocupo bien. Wey, pero tú ya le ganás ya, po. Ya anda picado ahora que pierde. Sí. Adiós. Toma, mierda, toma. Ah, que pasaron de atrás ahí, weón. Si los dos puntos que juega Globo. Este está sacando como los brasileños, weón. ¿Quién se cree? Sí, ¿se bueno. cree brasileño este weón? Está callado, man, encima no habla el weón. Oye, ¿cachai que el campeonato que jugamos con Jiren? Me sacó la concha su madre, Jiren, weón. Me ganó 6-1, 6-0. ¿Tenis real o en este? En el Real, pues, weón. Bueno, que hicimos con cuatro amigos un campeonato que vamos a empezar a hacer todos los semestres. Culeo, tan bueno, ¿eh? Sí, es bueno, weón. Yo la otra vez vi una liga que. La justo la transmitieron por Facebook. Una liga puta, no me acuerdo en qué ciudad, pero era en el sur. Y justo estaban transmitiendo la final y los weones eran terribles, bueno, weón. De hecho, había un weón que estaba en la final que había estado en la escuela de. De una tenista profesional en Bélgica y toda la weá, y ganó la final ese weón. Ah, oh, la weá, aquí termino de cagarme si me quiebra aquí, weón. Sí, pues si son en concert a la que estáis viendo, parece. Sí, eso, en concert, en concert. Sí, ese loco que viste tú tiene que haber sido el. Oh, en la línea. Tiene que haber sido este weón el Gonzalo Lama, ¿o no? No era el Lama. Pero no me acuerdo quién eran, pero los dos buenos que estaban en la final, la gente los conocía bien, como 300 personas viendo, weón. El tío culea estuvo terrible, bueno. El Lama, creo que el Lama, del que tú habláis, se retiró en la semifinal y el otro weón pasó a la final por Vancouver. Ah, el Víctor Núñez, ¿no será? No me acuerdo los nombres, weón, tendría que buscarlo, pero era, los buenos eran terrible buenos, entonces. No, cacho, que igual Jiren no participa en ese weón. Oh, muchas gracias. Sí, vos cacháis que el Jiren nos ganó a todos facilito. Y yo con un compadre que no había jugado nunca, perdí en Super Tigers, pues weón. Le gané 6-0 el segundo set y después perdí. Cacho. Y el otro compadre también, que es otro amigo que está bueno. Le gané en Super Tigers también, si tuvieron peleado el segundo lugar, de hecho el segundo lugar se definió por diferencia de juego, ¿no? Yo salí tercero al final. ¿Y cómo y ganaste 6-0, uno? Un set, pues. Y él me había ganado 7-6. Es que tipo ahí que la cagaste, que Jiren te sacó muy la chucha. Pero es que a todos nos sacó la chucha, porque a un amigo al que más le ganó 6-1, 6-2.
Culeado pesado. Yo igual juego, pero no soy tan bueno. Es que yo juego así como casual nomás, entonces tengo buen derecho. ¿Ya? Y no, mi revés es bueno, derecho más o menos. Pero como yo juego así casual nomás, así como dos veces a la semana o menos, pero no sé bueno. Sacar, saco con el hoyo. Sí, pues si el saque es lo que cuesta. Sí, pues yo no sé sacar, me salen los saques a veces. Es que lo que pasa es que el saque, tenéis que tener un buen timing, tenéis que hacer todos los gestos, ver videos y hacer todos los gestos. Sí, pues es una weá de coordinación brígida. Mecanización, se... ¡Uy, el truco! Toma mierda. Y el revés también cuesta caleta. Sí, ese es mi mejor tiro, lo hago a una mano así. ¿A una mano? Buena, sí. Bonito el golpe a una mano. Como... Sí, me gusta. No, este set ya yo creo que ya... No, si es un quiebre nomás, weón. Vos dale. No lo tirí. Recién fuiste el primer set, no sé si te acordás, pero lo fuiste perdiendo todo el rato, weón. Justo en el 5-4 lo salvaste, ¿te acuerdas? No. Ahora podía hacer la misma. Mira. Toma. No. Y ahora el lunes regreso a Santiago, pues bueno. Pedí el permiso de la oficina, ese para volver. No. El único colectivo. Así que... Como la empresa que trabajo yo es una concesión de cárceles, entonces es un servicio esencial eso. Claro. ¿Cachai? ¿Y cuánto tiempo voy a estar? No, pues si en Santiago, me vuelvo a Santiago, pues si ahora estaba en Talca. Ah, ¿y tú vivías acá? Sí, pues yo tengo departamento en Santiago, pues vivo ahí en Santiago Centro ya. Yo. ¿Y te venía antes o después de Año Nuevo? No, antes, pues el 28 me vengo, por eso te decía. Ah, no te queda nada. ¿No? Y aparte que Talca, ¿cachai? Que entró en cuarentena ahora el fin de semana, po, weón. Sí, pues, si todo está en el pico. No, y según datos que conozco de una amiga que trabaja, que es como de estas ingenieras químicas de las vacunas, que ven toda esa weá de los microorganismos y las vacunas y las weas. ¿Mm? Decían que era probable que volviéramos a fase 1. Porque no veis que la weá de la vacuna está como recién. Tienes que traer las dosis igual y toda la weá. Pues entonces, para poder hacer esa vacunación, necesitan que la gente no se exponga tanto. Claro. Entonces, van a ir. Sí, pues que no iban a devolver a fase 1 ahora. Me extraño. No, es que lo que pasa es que por el tema de las fiestas, yo creo que no. Sí, pues que no quisieran agilarse. Sí. Toma. Sí, vos, pero ahora el 4 no veis que dijeron que iban a decir otra vez que pasaba. Sí. Entonces. Bien. Toma. No, uy, bueno, pensé que no lo veía. Se le fue. Se te confunde. Y uno le trata de pegar con el X para el lado y se le va afuera ahí, pues. Sí. Merecido, pues, hacer el saque maraco. Ah, empezamos con el lag. Oye, Aravena, ¿sabéis por qué no quiere cambiar el internet o no? ¿Por? Porque no le están cobrando, pues. No sé qué weá, los weá del internet y se equivocaron. Y no le cobran, pues, weón. Ah, por eso está guaguito. Sí, pues entonces yo le dije, weón, llama para que te aumente la velocidad por último. Me dijo, no, weón, es que después si me cobran. Entonces por eso el weón está así. Pero igual se ve bien, sí, si de repente se manda su... Sí, este partido no estaba mal, pero cero. No, nada, weón. Buena, ese saque. ¡Ay! ¿Esa cómo se responde esa cuando estáis al lado de la malla? Tenéis que esperar a que debote nomás. No hay otra. Bueno. De hecho, ese tiro que yo hago para atrás y el.
y el globito, play. ¿Ya? Si tú, tú la querís bolear, pasa exactamente lo que te pasa a ti. Me estoy poniendo maraco para jugar, pero estoy buscando nuevas estrategias para jugar. ¿Sí? ¡Ah! ¡Pero pégale! Te lo perdiste solo. Oye, y cachai que grabé un video, no sé si lo subí al grupo, el... probando la máquina arcade con el Mario Kart. ¿No? ¿De dónde? ¿No es que tengo una máquina arcade acá, pues bueno? Bueno. Entonces, es bacán jugar Super Tenis acá porque con las palanquitas ahí yo creo que podía hacer mejores tiros. Si la otra vez cuando jugábamos. Sí, pues con debe Jiren, ser, yo creo que sí. Cuando jugábamos con Jiren nos mandábamos los mazos tiros, weón. Y eso que ahí no éramos tan, tan buenos. Pero Jiren está bueno, sí, pues. Sí, está bueno hasta para el tenis real, y este. Uy, pero qué hijo, Es que lo que pasa es que ese loco lo caga el físico, pues. Porque lo que pasa es que él está acostumbrado siempre a tener el control del punto, ¿cachai? Pero si tú le aguantáis y lo moví, cosa que es imposible moverlo, pues, si esa es la weá, te tira un derecho y te caga y tiene siempre el control del punto, ¿cachai? Claro, pero si lo lográis mover, cagó. Sí, pues sí, ahí no tiene tan mal físico. No, y en el tenis, weón, llego a todo. Eso es lo una de las weas buenas que tengo, yo creo. ¿Pero cuántos años tenés tú, weón? 27. Ah, pero esa edad, yo todavía estaba bien a esa edad. Después cuando pasé los 30, bueno, ahí. Y aparte las parrilladas, la alimentación, weón. Bueno, toda esa weá influye. Sí, está cagando. Es que yo igual cuando chico era deportista, era. Estaba así atletismo y toda esa weá. Ah. Corría los 100 metros, plano. Yo también corría eso, bueno, hacía atletismo, sí. Sí, también llegó a tanto. Básquetbol. ¿Cómo? Dale nomás. ¿Cómo? Dale nomás, ¿qué estás diciendo? No, que hacía atletismo, jugaba básquetbol, estaba metido en paleta, weá, siempre. Ah, por eso, weón. Ahora no tengo tan buen físico, pero sí tengo harta resistencia para todo, weón. Me ponía ahí 2 horas haciendo ejercicio y te aguanto igual. Toma. Bueno. Oh, no, que bueno. Me demandaste. A lo Rodón. ¿El Rodón es esa? Sube a la malla, al toque. Bueno. Bueno. Juan, un 3-0 ya está ahí. No, bueno. Mátalo aquí, mátalo acá. Oh, dale, este. Te pusiste la chucha. Te saltaste en la gradería con el mono. Toma. Innecesario ese tiro recién. Sí, innecesario, man. Toma. Toma. Mira, hiciste la misma hueá que recién. Bueno. Esa que acabáis de hacer recién, tenéis que hacer en vez del globo. Ya. Porque cuando la pilláis así sobre pique y estáis controlando el punto, te sale terrible fuerte, weón. ¡Ah! Pero lo pego con el B, weón. Está que se escuchado. Ahí le tengo que pegar con el B, weón. Podíais darte el gusto de perder ese punto. Mira, ahí se pegó, weón. Juan, yo vi que se quedó parado. Sí, bueno. Bueno. ¡Oh! Bueno, Juan. Pensé que no pasaba, weón. Toma. ¡Oh!
No, si se pega a veces, weón, no hay que hay cago. Un momento clave y se pegó. En este último, dos puntos todo penca. Se pegó. Me quebró rapidito. Bueno, abajo te reponí. Me desconcentré, weón. Donde perdí ese punto que aquí, weón. Me fui, perdí el foco el partido. Siempre me pasa lo mismo que me como algún. En el tenis real igual me pasa lo mismo, weón. No es. ¡Oh! Bueno. Bueno. Digo, si va a ser juego también es psicológico ese, weón. ¡Ay! Bueno, te salió muy buena y la weón. Porque la cogiste a la esquina, weón. Ah, pero no alcanzaste. ¿Cómo tú te comiste eso, weón? No la apreté el botón, la apreté después. Toma mierda. Bueno, weón. Oye, hay 40-0, que no se te vaya, gánalo. Sí. Toma. F. Bueno, acá te reponí y le gané yo. ¿Te fijáis que en este juego ese saque no entra como en el otro? Sí. No sé si yo nomás me he dado cuenta de que no entra, pero... Toma. Bueno. Es para arriba, ¿por qué lo dais para abajo? Era para arriba y pasaba. Oh, te cago. Me cago, sí. La pillaste muy antes. Ya es un quiebre nomás, vale. Que lo quebré allá acá, weón. Bueno. Bueno.
Le cuesta volver a la arena, ¿no? Te las deja todas. Sí. Todas listitas. Que la jugaste mucho, ¿eh? La apreté para arriba, weón. Sí, es que llegaste tarde. Tendrías que haber subido al toque, al toque, al toque. Bueno, ya. Ahora. Ahora es cuando te hace el saque maraco de nuevo. No esperaba esa evolución porque siempre se la tira para el otro lado. Toma. Bueno. Ya, ya la pusiste en juego, tranquilo nomás. Vamos, se le quedó. ¿Viste? Era un quiebre nomás. Ahora mantení y esto es lo que cuesta, bro. Dale, con unos buenos saques la sí. Y con este bueno hemos jugado tantas veces que ya no hay sorpresa ya, pues bueno. Toma. ¿Y le has tratado de sacar con alguna vez? ¿Con el A? Al medio. Ahí le saqué con el A, le tiraba afuera. Sí, porque es que como él espera que vaya más rápido, le pega antes. Ay, pero... El saque a veces, el que sirve harto es con A al medio, pero a veces, no siempre. A ver. Y ahí como ya le sacaste lentito y agarró el timing de nuevo a la pelota lenta. Bueno. La sudaste ahí. Vamos, bueno, bien. Ya, ahora aplica ahí, no sé, los globitos, lo que queráis, a ver si te sale el quiebre y se raya abajo. Si a la aravena le cuesta volar, así que si le traía la malla. Sí. Mira, bien adelante. Sí, es que te las deja ahí, las tira larga, el guan tiene que apretar para atrás cuando volee. Se rajó ahí que no haya sido fuera, guan. Oh, qué linda esa. Ay. Te quedaste parado. Sí. Toma. Bueno, guan. Ya recién iba a 40-0 y se complicó. Trata de no lo botí. Oh. Ahí la apreté para arriba, weón. Puta, es que si me confundo con la volea, siempre me ha pasado toda la vida. Sí, que son los peludos de cambiar arriba abajo. Sí. Que los golpes naturales son los que tú usas ahí abajo. Y arriba te caga toda la weá. Oh, qué bueno, me salió la raja. Tenés que asegurar este y después quedar ahí abajo. Toma. Para que no te toque el tiebreak, porque el tiebreak te va a tocar arriba. Uy, le pegué de pura wea. Toma. Toma, mierda. Ay. Ahí sí. Me pegué a la malla ahí. La única forma, pegarse a la malla. Sí, las pelotas que van bien altas. No hay problema con bolearla, la bolea que se te queda en la malla así terrible weón, bueno, es la que el globito corto, ese se te queda siempre, casi siempre en la malla aunque te peguís. El alto no hay problema con eso, te pegáis nomás lo más que podéis. Ahí sí, bueno. Y bueno. A lo rodamos. Ya, quebráis aquí listo. Toma mierda. Ay. Mira el culiao. Oh, buena. Qué buena, weón, me da tiquero. Este no es el truque que yo conocía. Es que este no es mi mono, pues weón.
Capaz que juegue con este mono, empieza a jugar, weón. Sí, pues hay varios que usan a Matt. Porque igual es completo. Esa hay que atacarla, sí, esa pelota. La arena no la sabe atacar así. Y bueno, no la ataca. Para abajo y el X esa pelota. Cacha, está cagada, mi buena, weón. No, se la ve de vuelta súper bien. A mí me gusta. Esa devolución que hiciste recién es la que yo hago casi siempre. Se sacó todos los juegos de una, weón. Sí, pero aquí no te va a hacer madre, weón. Así que dale un. Ah, parece que se va a dejar que pasó algo. Sí, pasó algo. ¿Qué pasó, weón? Yo no vi nada. Yo tampoco. Bueno, mejor aprovecha el regalo. No, sí, a lo mejor a él le pasó algo, weón. Que nosotros podemos ver aquí. Sí, cuando va arriba casi no, se hace madre, weón. Eso igual le juega en contra porque le voy a leer el saco. Vamos. Sí, exacto. Cuando va a perder ahí. Y ahí lo hace, entonces ya sabéis lo que va a hacer. En cambio, si te sacara madre así en un 15-0 o algo así, tú no te lo esperé. Buena, weón. Ahora te va a sacar madre, así que ojo. Ojo piojo y para atrás globo. Voy a desaparecer para usar la pantalla. Toma. Bueno, pues, lo tení. Estaba. Se confunde, weón, con ese. Sí. Toma mierda. Ay. Bueno, ya, se viene el madre, weón. Ojo, ojo. Tenía que parar de desperdiciar los breakpoints. ¡Ah! Me tiró la. ¡Oh! ¡Conchazo madre, weón! Ese no le respondía ni cagando ese saque, weón. Sí, tenía que estar parado muy adelante. Le salió bueno. Bueno. Para atrás y globo. Bueno. Toma. Para allá. Para acá. Y globo. Ahí. No llega. Llegó. Es para atrás y X, weón. Si le. Ay, le pegué para atrás y el X, weón. Está bueno este juego, que no se te vaya, pues. ¡Oh! Bueno, si no te toca, tiebreak arriba. ¡Oh! Maraco, ¿es esa que qué hace?
Pero sé que tu juego igual lo has estado ganando fácil, así que para el tie break se sigue igual. Ese, mira. Golazo. Ahí, oh. Bueno. Ya, ahora tenés que ganarle este puntito, tratar de ganar. Sí. Bueno, pasó, pasó, pasó. Se te vale. ¡Ay, se pegó la cagada! Justo se la guió, que baja, bueno, era el medio punto. Era el medio punto. Bueno. No, si se fue. Bueno, bueno. Tenés que tratar ahora. Uno de estos dos sacarle uno. Y era. Bueno, ahí se saque. ¿Cómo se responde con globo nomás? Sigo paralelo. No tenía otra. Bueno. ¡Oh! Bueno. Ni zorro y se merece por madre. Oh, sí, qué buena. Y creo que la otra iba para afuera, güey. ¿Cuál? ¿La una que le respondí? Sí, mira, justo la anterior a esa. Creo que iba para afuera, no sé. Pero bueno. Todo está igual, tenés que ganar este nomás. Ya, tenés que ganar uno, uno. También, también voló bajo. Bueno, bueno. Ahí sí, vamos. Qué buena. Qué buena, ya ganáis los dos GG, pues bueno. Está todo en tus manos. Oh. Ah, está malo. Está malo el juego, weón. Bueno. Oh. Match point. Oh. por fin, weón, por fin. Salí. Salí de perdedor. Oh, la weá, un punto más, weón. Puedo tenerle peleado, weón. Sí, weón. Hey. Saque, como madre. Si lo pongo en la malla, te ganó el Perú. Sí. Mejor saque, como. Oye, ¿qué tendría que mejorar, weón? Puta, el timing, ¿no? Y jugar arriba. Y el saque, y el saque, y el saque. Ya, le vamos a dar un set con Larry. Pero, ¿en qué room tendría que ser? A ver. Y este computador no es la 8. Bueno. Room 10, a ver. Así de cualquiera. Ah, ese nomás, room 10. Quiero picar, a ver. Bueno.
Dale Larry aquí, weón. Ahí está, weón. Larry dice. Ay, me anda copiando el mono este culo. ¿Te lo vio? ¿Tiene esa cocheta? Ay, aquí igual es esta. ¿Esta o no? Es que no sé cualquiera. Ahí, ahí, play ahí. ¿Tú sabes esta cancha de qué, weón? Es rápida. Ya, démosle, ¿no? Play. Ya, este es mi negrito. Oh. Oye, se ve la raja así, weón. Sí. No, no, no. No, esta arcilla parece, weón. No me acuerdo, esta cancha la usamos hace tiempo ya en realidad. El run 10, sí. Está bonita la cancha 7, el torneo de... Max. Quisieron emular uno de Nueva York. ¿Qué hacen en Estados Unidos? ¿Qué es como negro o no? No, parece que este fue el Master. Ahí dice Master, ¿viste? Ah, el para Master de reloj. Sí. Ahí en el reloj atrás, cuando se vaya la chucha, dice Master. Oye, ¿y esas técnicas qué le hace todo eso? El roda, aún parece. Ah, es el informático lo bueno. No sé si es el informático, pero el rodado es el que le mete mano al código. Oye, ¿no hay una forma de mejorar el revés a Larry? Chularla, bueno. No querés nada. No, si el negro la tiene bueno. Es que lo que pasa es que el y conejo ese lo sabe usar bien el revés, bueno. No sé cómo le tiene un revés tan bueno, bueno. Es que es puro timing que tiene y además que... Su teclado igual es de precisión, entonces las coloca bien. Ay, juega con teclado ese weón. Sí. Oh, más encima, weón. Hay que comprar teclado. Ah, hay que comprarse un. Uno de esas palanquitas como arcade para jugar esta weón, con ese también de... Yo creo, sí, puede ser. ¿Viste esa weón que? Te comí muchos botes, yo creo que por partido yo creo que regaláis unos 20 puntos, entre sí. 15 o 20, de puro facilito. Bote. Pero si le sacáis eso, ganaréis los partidos mucho más fácil, yo creo, si estáis tirando buenos golpes. Bueno. ¿Cachai? Ese derecho te salió terrible bien angulado. Me hago derecho que le veo al mono. Es que escuché a David. Dijo, si tiene un buen golpe de... Andar siempre con esa huevona. ¿Te fijaste es esa que evolución verdad, que la tiró como paralelo así? ¿Esa cómo la así? Yo le pego en diagonal para abajo y el I. Y el X. Y el X. ¡Ay, qué lindo! Ahí me tiene un iconejo. Ahí le pego en diagonal para abajo y aquí no. Ahí me tiene un iconejo. Sí, te salió bueno. Por ejemplo, ahí tenés que cachar tú como... Cuando te saquen... Entonces aquí tenéis que cachar los golpes fuertes y débiles del mono. Por ejemplo, aquí cuando estáis parados ahí, el aravena si te saca al medio, la está jugando mal, pues, porque te está sacando al derecho, ¿cachai? Y el derecho es tu mejor golpe. Sí. Entonces tenéis que cachar eso tú también. Recién cuando estaban al otro lado, el te sacó para afuera. Y si te saca para afuera, la agarráis llenito, cruzado. De derecho, ¿cachai? ¡Oh! ¿Viste? Oh, podía
podía hacer eso. Entonces la ravena te la está jugando mal. Ahí, por ejemplo, cuando te saca ahí, ahí te tiene que sacar, porque ahí la respondís con revés. Entonces, para que después le saquís tú a los puntos débiles. Entonces yo le tendría que sacar al, al medio acá en este... Sí, pues aquí al medio. Todo al medio nomás. Porque... Y del otro lado... Ah, perdón, porque Larry es zurdo, ¿no? ¿Qué? Larry es zurdo, sí, se la tengo que tirar. Ah, ahí. Sí, pues aquí tendrías que sacarle para pa afuera, ¿cachai? Sí. No, pues para el medio. Al medio, al otro lado... Sí, para el medio. Para el medio, sí, porque es zurdo. Y ahora abierto. Y para el otro lado ahora es para afuera. Con el sí, A para que la deje ahí. Ah, pero ahí ya me... ¿Qué? Pero ahí te respondió el golpe débil es bien penca, pues. Entonces ahí te deja toda la cancha libre. Ahí me comí el bote. Sí. Mira, de nuevo. No sé cuántos botes. Sí, bueno, me como. Es que esta cancha no es rápida, pues no sé qué mierda es esta, weón, es un híbrido de. Era una mezcla como de todas las cosas, bueno, parece. Sí, es la cancha más, weón. Una cancha rara esta, weón. ¡Oh! Sí, claro. Me está ganando con el propio negro que juego yo, weón. Sí. Bueno. El Lee Cornejo hace esa weá de revés y de derecho, weón. Por eso el weón es tan bueno. Sí, bueno. ¿A ti te gana ese loco o no? Ahora yo creo que no. Yo creo. La última, después de que me ganó la final, que me perdí dos match point. Ah. Jugamos dos amistos y le saqué la concha de su madre. Ese weón con Rodán juega con miedo, sí, pues si le puede ganar igual. Sí. Oye, ¿y el Rodán perdió con Haas? Facilito. Sí, le sacó la escucha, no sé qué, weón. Es que yo lo vi como que me pareció que el Rodán estaba puro weyando porque no hizo nada, weón. No, no cacho que weón. Yo cuando lo vi pensé que estaba weyando. Hoy la cancha, güey, ya esta, güey, no juego nunca más en esta cancha, man. Como que da raro los botes, man. Es que creo que era una mezcla que tiene el bote de hard. ¿Sí? Y el saque, no, no me acuerdo cómo era, pero era una mezcla entre pasto y hard, algo así. Ah, por eso. Oye, hay que decirle a Rodown que haga una cancha de como la que jugó Federer con Nadal, pues, man. Sí, por la que tenía dos, a ver si se puede. Sí, pues hay que, habría que decirle porque nadie lo ha hecho todavía eso. Pues. Yo creo que no, no se puede, sí. Pero podría ser, porque no sé si se puede hacer por mitad, depende de cómo sea el código. Si el código está hecho para que sea la cancha entera, estamos cagados. No, me sacó la cresta, man. No, esta cancha es no vale, dile. No juego nunca en esta cancha. Me gustó el negro.